En Brihuega celebraron el juicio sumarísimo y le condenaron a 6 años y 1 día a trabajos forzados al campamento de penados de Belchite, a la reconstrucción del pueblo de Belchite y de Quinto de Ebro. Pues tío, hermano de mi padre, era Mariano. Él como desapareció en la guerra y yo nací en la guerra en el 37 y él desapareció sobre aquellas fechas. Pues Belchite quizá esté en el origen del drama que vivió Mariano Vicente Vicente. Reconstrucción de Belchite, puentes. Por ejemplo, hay una obra hecha por trabajadores cautivos, muy importante y significativa de todas ellas, que es el canal del Guadalquivir. El canal del Guadalquivir lo hacen trabajadores forzados y convierten con el canal unas tierras que eran marisma o secano, humedal, en zona de regadío. Son zonas de latifundio, de manera que es el pago que Hipo de Llano da a los caciques andaluces que lo han apoyado en el golpe de Estado, han puesto dinero, etc. Entonces, estos presos construyen el canal. Es un canal que regará toda la parte baja de la Baja Andalucía de Sevilla hacia la desembocadura del río Guadalquivir. Y entonces, estas personas, con el trabajo de estas personas, se convierte en huerta, nada más en regadío, más que en huerta, en regadío, toda una zona que antes pues, se dedicaba a cría de toros de lidia y cosas similares. Y tanto el de Mariano, caso de Mariano Vicente como el de otros, yo creo que la administración tiene que poner todas las energías y los recursos económicos necesarios y darle el cariño a toda esa gente para intentar paliar, pues eso, todo lo que, como he dicho antes, que la administración en su día les dejó. Entonces tenemos que ahorrar en protagonismos políticos, que nosotros no somos los protagonistas, simplemente somos los que estamos recabando las solicitudes de la gente y darle a ellos ese protagonismo, las víctimas, represaliados, familiares, ellos son los protagonistas. Nosotros somos simples políticos que estamos aquí un momento de la vida con unas tareas que nos han encomendado y los protagonistas realmente son ellos.